El día de ayer, pues, 14 de agosto, arrancamos con un programa de educación ambiental en 11 unidades educativas del Cantón Puerto López, que involucra 5 de Puerto López, 3 de Salango y 3 de la parroquia Machalilla. Están involucradas en total, pues, como decía anteriormente, 11 unidades educativas. Contamos con el aval correspondiente del Distrito de Educación. Y bueno, lo estamos haciendo a través del Departamento de Gestión Ambiental, Vivero y Áreas Verdes del Gobierno Municipal del Cantón Puerto López. Biólogo, ¿cuál es el objetivo de este programa de educación ambiental? Bueno, el objetivo es lograr el cambio de actitudes y de igual manera que los estudiantes se empoderen de estos procesos y de igual manera se conviertan en multiplicadores, con la finalidad, pues, de disminuir los impactos ambientales y de igual manera, pues, en este caso, ser propulsores del cambio a nivel cantonal, lograr cambio de actitudes de uno de todos quienes somos parte dentro del proceso a nivel de las actividades que se desarrollan a nivel cantonal. Entiendo que para lograr este propósito, este programa, se ha hablado con las autoridades del distrito también. Por supuesto, en la actualidad, pues, el distrito, pues, nosotros tenemos que cumplir con ciertos procedimientos que tiene cada organismo. En este caso, se hizo a través del señor alcalde la solicitud correspondiente para lograr, pues, que dieran la apertura. Pues, se ha realizado y en base a ese aval que ha dado el Distrito de Educación, pues, estamos ingresando en cada una de las instituciones educativas antes convocadas. De igual manera, manifestar que este programa de educación ambiental involucra tres componentes, ¿no? Uno son las charlas de concienciación en diversos temas referentes a la temática ambiental, de igual manera recorridos de interpretación ambiental y por otra parte también la creación o fortalecimiento de espacios verdes en cada una de las unidades educativas participantes. Los horarios, biólogo, en nuestro programa es importante aclarar este. Por supuesto, están establecidos de que los horarios en cada unidad educativa participante son a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. Tratamos de hacer unas charlas dinámicas interactivas, tanto de quienes somos los responsables de dar las capacitaciones y también, pues, de los estudiantes. Y a sección del Colegio Provincia de Manabí, que también es parte de este programa, que va a ser en horario de la tarde. ¿Algo que decirle a la ciudadanía, a los padres de familia, a los estudiantes? Bueno, de que, como decía anteriormente, pues, este es un proceso donde los estudiantes también se convierten en multiplicadores de estos procesos y que, bueno, ellos a través de estas charlas, pues, de igual manera pongan en práctica en conjunto con los padres de familia de todo lo que se aprende en estas disertaciones, pues, temas como el adecuado manejo de la basura, de igual manera la protección, evitar ciertos impactos a través de nuestras actividades, pues, y que no, como dije anteriormente, pues, a través de esta multiplicación, pues, participemos no solamente estudiantes, padres de familia, sino también los profesores que están insertos de manera también en estos procesos. Muchas gracias, Biólogo. Le agradecemos mucho.